Vamos a las acciones Pumas contra Tigres. David Faitelson se une a esta edición de Fútbol Picante. Señor Faitelson, ¿cómo vio que los Tigres pasaron sobre sus Pumas? Golazo ese. Jürgen Damm. ¿Sobre mis Pumas? No sabía que eran mis Pumas. Bueno, ya tengo varios equipos. Sí. Álvaro, ¿cómo estás? Buenas noches y saludos para todos en la mesa. Me parece impecable lo que ha hecho hoy Tigres hoy. Fue un equipo más inteligente, un equipo más sólido, un equipo más atrevido. Y al final el fútbol le pagó como tenía que pagarle a Ricardo el Tuca Ferretti. A pesar de las lesiones de dos jugadores veteranos, fundamentales, como Damián Álvarez y como Juninho, el equipo hoy hizo lo necesario para ganarle claramente a los Pumas. El marcador indica finalmente lo que vimos en el Estadio Olímpico Universitario. 3-0 y Tigres está merecidamente en las semifinales de la CONCACAF. Doctor Mario Carrillo. Partidazo. Partidazo de los Tigres. ¿Dónde pasaron las claves? Fíjate que una clave determinante fue la lesión de Damián, porque entró Quiñones y entró a darle una profundidad muy bien, tremenda. Ya tiene rato muy bien. Me gustó mucho Ayala, con qué seriedad, con qué prestancia tiene como defensa. Y a medio gas, yo creo, Guiñac y todavía Bravo no están a la altura, pero los Tigres tienen un equipazo. Un equipazo, una seriedad, una profundidad. Y los Pumas ya llevan varios partidos que les meten de 3 y de 4. ¿La realidad está poniendo a Palencia en su lugar? Es que a un solo partido, que es a ganar o morir contra Tigres. No está en zona de clasificación en Liga, ¿eh? No, de acuerdo, pero acá sabíamos que le ha ganado a puro muerto, ¿eh? 16, 17, 18. Ya empezaste con lo de los muertos. A partir de la fecha 8 es la ley Morales de los vivos. ¿Cómo un solo partido? ¿Un solo partido? No, tuvo dos partidos. Tuvo los dos. Sí, no, pero en Liga, ahí coincidíamos que Tigres no andaba muy bien. Pero a un solo juego, acá, dejando la ida de lado, aquí Tigres necesitaba venir a CU y ganar. Cuando Tigres se engancha en una buena noche, le puede ganar a Pumas, a Monterrey, a América, a Santos, sí, a Cruz Azul, al que sea. ¿Por qué? Porque tiene un plantel. Ahora, qué pena, Alex. La verdad, volvemos al tema del sistema de competencia. Que sea muy codo Tigres en el fútbol, y yo entiendo, y no lo juzgo, porque Tigres sabe que en Liga, si arranca flojo una fecha 6, 7, 8, para la 9 se engancha, se enracha, y le da para meterse a Liguilla en el lugar que sea, y de ahí va a ser el gran candidato y el gran favorito. No, pero esperaría yo en Liga ver muchos más partidos como el de esta noche de Tigres. Ahora, Tigres y... Pero Alex, antes... Acuérdate de la... Perdón, David. Sí, David. David. No, una disculpa. Adelante. No, lo único que Alex dejó por ahí un balón botando con respecto a la... A si le podemos reclamar un poco más a Pumas. Yo creo que sí le podemos reclamar y tenemos que reclamarle un poco más a Universidad. Pumas fue competitivo en el partido de ida. Y hoy salió al campo con una postura pasiva, temerosa, estaba jugando en su estadio. Yo no sé la idea de Palencia de dejar en la banca a un hombre como Matías Britos, que ha sido un hombre regular. Jugó como regularmente lo hace de visitante, con cobardía. Entiendo que Britos, sí, pero entiendo, bueno, no, yo no dije eso, Álvaro, pero sí creo que Pumas tenía, no acercaría la palabra cobarde a un equipo como Universidad. Hace poco me dio una buena demostración ahí mismo contra Tijuana, que es capaz de volver en un partido que perdía 3-0, pero hoy tenía que arriesgar un poco más. Al final me parece que Pumas se murió de nada. Pero tiene plantel, David, para competirle a este Tigres. Sin ni siquiera intentarlo. Yo digo bueno, que... A este Tigres le han competido algunos y le han ganado en el inicio del torneo, ¿eh? Sí, en fecha 1, en fecha 2, pero no en eliminación directa. Los enfrentamientos de Palencia contra el Tuca, desde que es técnico, son 5. Uno perdió 3-0, otro perdió 5-0, otro perdió 3-0, otro empató 2-2 y otro empató 1-1. Sí, sí, sí. Es decir, la superioridad del Tuca Ferretti en el manejo de los partidos contra Palencia ha sido grandísima. ¿O del plantel? Por la capacidad del plantel, por la profundidad del plantel, porque a lo mejor plantea mejor los partidos y porque Pumas no se puede estar acostumbrando a estos actos heroicos del día del 3-0 de Xolos, empatar a 3. ¡Ah! Loco, contra Querétaro lo vas perdiendo 4-1 y te pones 4-3 al final. No, pues así no, o sea, un equipo que quiere ser protagonista necesita tener una propuesta, me parece, más pareja también de local y de visitante. Pumas no es muy parejo de local y de visitante. No. Ya habíamos mencionado en mediodía que el favorito natural para este partido era Tigres. Sí. Mismo jugando en CU. Sí.
Era de esperarse. La profundidad del plantel. Una calidad, profundidad, las variantes que tiene. Mira que supuesto. Como dice Mario, Guiñac y Edu Vargas todavía están quedando a deber. Sí, y me, Sosa también. Me encantaría ver a Tigres en el Mundial de Clubes. Con el plantel que tiene y además si va al Mundial de Clubes, en el verano lo vuelven a reforzar. Ahora, Pumas, sí puede competir por el Pumas Mundial. Sí tiene que apretar más, ¿eh? Porque lo que dijo Mario es corollazo en la liga, independiente de esos partidos de CONCACAF, ya son como cinco partidos sin triunfos, ¿eh? Derrotas y empates. Entonces, entiendo que están tratando de encontrarse nuevamente con esa mística, con esa filosofía tan agradable, como siempre expresaron los Pumas, de ser intensos, dinámicos, de apostar por la cantera, pero también en ese equilibrio el fútbol pasa por eso, ¿no? O sea, no, porque Palencia lo ha manifestado muchas veces, mi equipo propone, ok, pero hay que ser equilibrado, proponer, pero Tigres, ser ofensivo, pero también saber defender mejor y tener más conjunción entre sus líneas para plantel, poder ser competitivo. Y por inversión, la obligación, David, de ir al Mundial de Clubes. Hasta su propia marca cementera, no, que es su dueña, que lo tiene que exigir para que se vea mundialmente. Sí. Bueno, ok, perfecto, Álvaro. Yo creo que sí. Yo ayer vi a un Pachuca que también siempre presenta un cuadro competitivo y que seguramente va a intentar llegar a la final ahora contra el equipo de Dallas. ¿Cuántos jugadores mexicanos no venderían llegando al Mundial de Clubes? Es el negocio. Está bien. Hablas de Pachuca. Sí, de este Pachuca. Ya ha llegado a otros Mundiales de Clubes y no ha pasado nada. Yo me quedaría con lo que dijo Alex en el sentido de que si Tigres llega a un Mundial de Clubes con la inversión que tiene, además el ingeniero Rodríguez, a lo mejor el Tuca Ferretti podrían reforzar aún más este plantel tratando de hacer un Mundial de Clubes interesante. No sé si para ganarlo, obviamente, porque un Mundial de Clubes está lejos, me parece a mí, de la órbita de un equipo mexicano, un equipo de la CONCACAF. Ganarlo es complicado porque va a estar el representante europeo, pero yo creo que hacer un Mundial de Clubes digno como el que no ha hecho hasta ahora un equipo mexicano. Pero nos estamos adelantando demasiado, ¿eh? Todavía falta para eso. O sea, eso. Para ti Tigres no es favorito. Falta un equipo de la MLS. Bueno, vamos, sí, okay. Álvaro, vamos profesor paso Mario por paso, Carrillo, ¿no? Se la toco suavecita. Tiene razón. ¿Qué potencial tigre, tiene Tigres? Lo tiene. Tiene un equipazo y tiene para hacer algo bien digno, pero primero hay que llegar. ¿Sería su favorito? Hay que ir llegar, paso a paso. ¿Sería su caballo? Hay que ir paso a paso. El Pachuca no lo podemos descartar. ¿Quién sería partidos su caballo? Hay que jugarlos. No va a ser un mexicano, pero Mario. Sin duda, los Tigres están para hacer algo sensacional. Se la vuelvo a tocar. Tiene un equipazo. Es el que puede competir mejor pero en un Mundial de Clubes. Sin duda. Para ustedes su candidato, Tigres. Bueno, Tigres tiene que ganarle al ganador de la llave entre Vancouver y Nueva York. Si gana ese partido, luego le toca el Pachuca. El Pachuca es complicadísimo, complicadísimo. Bueno, el Pachuca tiene que jugar su partido también. No, ya, ¿sabes? Pero ahorita ya pasó y bueno, le toca pero con Dallas. El Pachuca tiene con Dallas. Ya estamos obviamente los favoritos son los equipos mexicanos. Claro, el historial entre mexicanos y estadounidenses ha sido muy, muy superior de los mexicanos. Superior. Bueno, acuérdense que los equipos de la MLS están en pretemporada, ¿eh? Sí, claro. Acuérdense bueno, que los equipos de MLS están en pretemporada. Los mexicanos, es culpa del fútbol mexicano. Son épocas diferentes y distintas, pero por ejemplo, Tigres sí tiene ahí un pendiente, hay que recordar lo que pasó en la Libertadores. La final, claro, la forma, final contra, la forma de con perder, River Plate, o no sea, era un equipo que arrasó, venía muy bien, y en el momento más importante que todos esperaban, a lo Tuca, pleno dominio de Tigres, no fue el, no equipo, fue el equipo que esperábamos. Esperábamos, entonces, ahora, por Luis, eso hay que esperar. No estamos a tiempo hoy, Luis. Sí, David. Primero de sí. marzo, para decirle al señor Decio Amarilla, al señor Bonilla, señores, vamos a organizar bien, bueno, nosotros no, ustedes, organicen bien el tema del calendario del Mundial de Clubes del próximo torneo, estamos claro, en marzo. Fácil. Coincido si contigo, va un equipo David. Mexicano, muy fácil vamos hacerlo a, bien. Coincido. Vamos a hacer las cosas bien, pero con mira, orden. Te doy un ejemplo, ya pusieron dos partidos amistosos contra Croacia y contra Irlanda. Y entre esos dos partidos amistosos. La final del fútbol mexicano. Es la final del fútbol mexicano. Nada más. Nada más y nada menos. O sea, el segundo partido. Y o sea, 27 la final. Es un partido. Son los partidos 26, para preparar el eliminatoria 30, y confederaciones. Sí. O sea, los que estén en la final no podrán estar. Y el 28, entonces, ojalá, ahora sí, que Álvaro diga, graben esas palabras para que realmente puede los directivos. Pueden tomar otra vez esa que graben esas palabras, que coincido plenamente contigo, David. Ojalá graben para que los directivos escuchen, vean el programa. Y vean. Saguiño es mi vecino. Vivimos detrás de la Casa Blanca famosa de la familia. Hacen un calendario más ordenado como para no vivir esas experiencias que se vivieron en el torneo pasado. A mí sí me duele que el fútbol mexicano haya tirado la Libertadores. Entiendo que se debe la CONCACAF,
Pero este torneo, que la verdad a mí no me gusta, es como la Bundesliga. O sea, siempre la gana un mexicano. Ya ni chiste tiene. Acá peleamos porque sea parejo. ¿La Bundesliga cómo es? Pues siempre es el Bayern Múnich. Y dice, ¿sus pierde? ¿Cómo es la Bundesliga? ¿Siempre? Los ¿siempre? Últimos cuatro o cinco años. Y venimos con más. Ojalá fuera como la Bundesliga, ¿eh? Sí, sí, ojalá. Por favor, Alex.